En recientes operativos, un hombre fue arrestado por el asesinato de Sara Natalia Cubillos Pedroza, de 33 años, quien perdió la vida el 17 de septiembre en Villagorgona. Inicialmente, su muerte fue reportada como un suicidio, pero las pruebas forenses han determinado que se trató de un homicidio, lo que llevó a la policía a reabrir el caso. Esta persona presuntamente intentó ocultar el crimen, haciéndolo pasar como un suicidio, pero el dictamen de medicina legal dejó en evidencia que las lesiones en el cuerpo de la víctima fueron ocasionadas por esta persona.